Hola amigos del periódico Marí, me encuentro nada más y nada menos que la bomba del Internacional. Nos acabamos de unir porque vamos a regalar estos bonitos a 10 mototaxistas. Vamos a pararlos, vamos a hacerle un reto de hacerle una pregunta 100% amazónica. Si contestan correctamente, yo les otorgaré un bonito de estos por 10 mil pesos para que recarguen esa nave. Podrás olvidar las costumbres de tu tierra, nunca podrás olvidar las costumbres de tu tierra. Bueno amigo, mira, mi nombre es Sergio Rojas del periódico Marí. Tenemos un reto muy bueno, estamos regalando un bonito de 10 mil pesos en gasolina para que tanquee esa nave. El reto es de que yo le voy a hacer una pregunta 100% amazónica y usted tiene que contestarme correctamente. 100% amazónica. A ver, nómbreme cuatro comunidades del río Amazonas. Macedonia. Nazaret. Puerto Nariño. Atapari. ¡Ah, perfecto! Acabo de ganarse un bonito de 10 mil pesos. Gracias, mi amigo. Listo, todo bien. ¿Me puede reclamar? Aquí lo puede reclamar, sí. ¿Cualquier día? Sí. La ideal es hoy. Sí, sí. Listo. Bueno, yo voy a dar la primera estrofa, una canción, usted tiene que continuarla, es de un autor compositor de nuestra región, Orgullo, y dice así: todo el mundo de aquí a la Amazonas. Sí, es de aquí a la madre. Todo el mundo. No dio. Bueno, todo bien. Cantan. Yo, amigo, bueno, póngale cuidado, somos del periódico Marí, tenemos un reto y si usted me responde una pregunta 100% amazónica, yo le voy a dar un bono de 10 mil pesos para gasolina. Póngale cuidado, yo voy a dar una estrofa, usted tiene que continuar la canción. Todo el mundo me pregunta por el Amazonas. ¡No! Yo voy a dar la primera estrofa y usted tiene que continuarla, seguir cantándola, ¿listo? A ver, todo el mundo ve. Me preguntan que de dónde soy, quieren saber, pongan cuidado, yo le voy a... ¡Ah, correcto! Usted sí sabe, se acabó de ganar un bonito de 10 mil pesos aquí en la gasolinera, ¿listo? Gracias, todo bien. Bueno, seguimos en la búsqueda de ese mototaxista para ganarse 10 mil pesitos en gasolina. Está rabiando, ya no puede. No quiso parar. Va. Bueno amigo, póngale cuidado. Miren, tengo un reto. Si usted me contesta correctamente, le doy un bono de 10 mil pesos en gasolina, totalmente gratis. Son preguntas 100% amazónicas. Listo. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer un chive? Mariña. ¿Y qué más? El azúcar. ¿Y qué más? El agua. ¡Ah, correcto! Ganaste un bonito de 10 mil pesos. Puedes reclamarlo aquí en la estación, ¿listo? Pero creo que hay un mototaxi. Bueno, parcero, póngale cuidado. Miren, vamos a hacer un reto. Tenemos unos bonos de 10 mil pesos de la gasolinera. Y la única forma para ganárselo es que usted me responda una pregunta 100% amazónica. ¿De dónde eres? De Tarapacá, Amazonas. ¿Y tu nombre es? Leonardo Marapacá. Bueno, póngale cuidado. ¿Cómo se llama ese animal que es un roedor, es nocturno, tiene cuatro patas, pero también tiene dos y la gente se lo come en el Amazonas? Es un roedor de cuatro y también hay de dos patas. Dos horas después. ¿Se come asado o se come en caldo? Dos horas después. Un animal de monte. ¿Nico? ¡No! Bueno, tome, parcero. Bueno, vamos para otro mototaxista. Bueno, parcero, mire, le tengo un reto. Tengo un bono de 10 mil pesos en gasolina, totalmente gratis, si usted me responde una pregunta amazónica. ¿Acepta? Claro. ¿Cómo es tu nombre? Libardo Soto. Bueno, acá está don Libardo. Bueno, póngale cuidado.
¿Cómo se llama ese animal que tiene cuatro patas, pero también hay uno de dos patas? Es un roedor, sale solo en la noche y la gente acá se lo come. ¿En caldo o en...? Boruga. ¡Ah, correcto! ¡Te sabe, te sabe! Acaba de ganarse un bonito. La pregunta es, nómbreme cuatro etnias indígenas del departamento del Amazonas. Los yucuna, los bora, los chicuna, los cocama. ¡Perfecto! Acaba de ganarse un bonito de 10 mil pesos en la gasolinera. ¿Listo? Gracias. Todo bien.